Bueno, saludos a Yalín Jiménez, a Juan Diego también, Yalín Jiménez también, Juan Diego 371 se unieron también. Decía que estamos en espera pues de que se conecte el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio para iniciar lo que son el tema que vamos a tocar todas las semanas a partir del día de hoy, docencia jurídica. Y hoy tenemos pues conversaciones con lo que será pues el sistema penal acusatorio. ¿Qué hacer usted cuando es conducido pues al sistema penal acusatorio? Y tenemos una serie pues de interrogantes. Usted puede también enviarme la pregunta por aquí, escribirla, y nosotros se la hacemos al licenciado Mojica, que de seguro pues debe estar en este momento conectándose para que nos dé esa docencia jurídica. Así que saludos a Yailin Jiménez. Juan Diego también se unieron y vamos a ver, definitivamente estamos en espera pues del licenciado, ya habíamos hecho contacto con él, nos decía que estaba solamente esperando, ¿no? Así que vamos a ver si el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio ya se conecta con nosotros para que nos dé este tema pues de la docencia jurídica en el marco pues de lo que estamos viviendo en este momento. Yo decía, pues ya las informaciones que ustedes han escuchado del tema de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional que inician el próximo 15 de este mes. También se habla. Juan Diego, saludos desde Chiriquí, ¿cómo no? Juan Diego, ¿de qué parte de la provincia de Chiriquí, Juan Diego? Nosotros somos bugabeños, ¿eh? Así que saludo a Juan Diego. Bueno, estamos en espera de Juan Diego 371. Estamos en espera de que se conecte con nosotros el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio, porque definitivamente ya teníamos planificado. Anjuri Castro Mojica también se unió a la conexión el día de hoy. De Bugaba, Juan Diego 371, cómo no, también de Bugaba, provincia de Chiriquí. Yo soy de Concepción del barrio El Crucigrama. Imagínese usted. Bugaba arriba es Juan Diego. Benito Alexis Mojica Aparicio está también conectado a la cuenta. Vamos a ver si ya tenemos Alexis Mojica Aparicio para que converse con nosotros. Anjori Castro Mojica también saludo, dice. Ya está por aquí el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Así que, licenciado, vamos a entrar rápidamente en materia. Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Alcides Quintero Batista. Licenciado, Esperamos habíamos comunicar lo anunciado, mejor posible. así es, Fonda El Rincón de Mamá Mayo, de Mamá de Mayo. Así que también está conectado. Oiga, hoy iniciamos la docencia jurídica con el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Él nos va a conversar diversos temas. Uno de los puntos fundamentales era qué hacer cuando las personas son conducidas al sistema penal acusatorio. Tenemos una serie de preguntas. Ustedes también, los que se van a estar conectando, pueden hacer cualquier tipo de interrogantes al licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Saludos, Avelino. Le habla, saludos, cómo no, Avelino, saludos, Avelino también manda saludos. Oiga, licenciado, en primera instancia, un ciudadano para ser privado de su libertad, ¿qué se requiere, licenciado, para iniciar lo que es la docencia jurídica a partir de este momento, licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio? Bueno, en primer lugar, déjame ilustrar a la ciudadanía de esta forma. Cuando un ciudadano es llevado al sistema penal acusatorio, este ciudadano, el Ministerio Público lo lleva para que hacer las debidas solicitudes. Estas solicitudes que hace son solicitud de que se declare legal la aprehensión, la formulación de la acusación y la discusión de las medidas cautelares. Dentro de la formulación de la imputación, que es un acto de comunicación, allí se fija el plazo de 6 meses, por lo general puede ser 4 meses, dependiendo de la cantidad de
personas que estén dentro de esa investigación. Lo importante es que el ciudadano común tiene que entender lo siguiente. Uno, una vez llevado al sistema penal acusatorio, tendrá derecho a un defensor público, conocido anteriormente como defensor oficioso, hoy es defensa pública, cuya responsabilidad es muy seria, toda vez que una vez asuma la defensa no puede separarse de dicha defensa, y si lo hace con un abogado de naturaleza privada, tampoco puede separarse del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado se casa directamente con el cliente, toda vez de que si quiere desistir del poder, entonces el abogado, si va a desistir, tiene que programar una audiencia de ese desistimiento de poder ante los magistrados del Tribunal Superior, y que sean ellos los que escuchen, ¿verdad?, de manera plausible cuáles son sus explicaciones. Y oiga, aquí nos dice, entonces los magistrados son los que deciden. Dígame. Licenciado, nos dice Juan Diego 371 que la formulación de imputación, dice, en ese caso es mediante una conducción, licenciado. Ok, paso a explicar lo siguiente. La formulación de la imputación no requiere que exista una conducción. La aprehensión, el control de la aprehensión es un requisito si la persona es aprehendida en el acto, es decir, flagrancia en la acción del hecho. Sin embargo, bueno, perdimos momentáneamente el contacto con el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Vamos a ver si es la señal. Licenciado, buenas noches. Licenciado, a un paréntesis ahí, nos dice Alejo Bando 971 que si puede acercarse un poquito más al micrófono, que se le escucha muy bajo. Ok. Ahora. Así, yo lo escucho bien ahora, licenciado. Licenciado, perfecto. Tenemos otra pregunta por ahí. ¿Puede otro ciudadano aprender cuándo y por qué aprender? No sé, licenciado, son preguntas que nos están llegando a nosotros en el celular. Ok, la aprehensión por parte o la aprehensión ciudadana es un acto que se da por cualquier ciudadano que en el momento aprehende a otro ciudadano que está cometiendo un hecho delictivo. Esa aprehensión es una aprehensión ciudadana para ponerlo a órdenes de una autoridad competente. En este caso, si el ciudadano aprende y lo lleva ante la policía, ojo y oído, la policía no es una autoridad competente, es un agente auxiliar de la autoridad quien en ese momento resguarda la persona del ciudadano que fue aprendido con las garantías y derechos y deberes que deben respetársela para ponerlo a órdenes de una autoridad competente. En este caso sería ante un juez de paz, sería ante un personero o ante un agente del Ministerio Público, llámese fiscal de atención primaria, que son los que van a en ese momento a dar curso a esa aprehensión. Claro que lo puede hacer porque la Constitución lo establece con el objeto de que la aprehensión se convierta en legal de dos formas. Primero, el fiscal, si toma la causa, tiene que ir ante un juez de garantía, y el juez de garantía es quien va a declarar formalmente el control o la legalización de esa aprehensión, para después pasar a la formulación de la imputación, que es la comunicación de los actos que originaron la conducta, o es decir, es automáticamente los cargos que se le están indilgando. Dice Juan Diego 371 que si esa aprehensión es legal, si es realizada por un ciudadano. Es que la Constitución, Juan Diego, si lo busca, creo que es el artículo 22, te habla de la aprehensión ciudadana. Claro que sí. Él aprende y se lo pone a la autoridad, al agente auxiliar de la autoridad, en este caso la Policía Nacional, y es el agente auxiliar de la autoridad quien lo entrega a la autoridad competente para que esa aprehensión funcione dentro de las 24 horas para que ser puesto dentro de las 48 horas al juez de garantía y se legalice el control de la aprehensión.
Oiga, saludo a Matilde Fossati que se unió también, también Rastro y Talleres. Dice por aquí, Fonda El Rincón de Mamayoli. El licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio es un experto en esta materia y son de los licenciados honestos que quedan pocos. Me llamo Avelino Saldaña y de verdad el licenciado Mojica es calidad de persona y muy consejero y profesional. Comentarios. Oiga, licenciado, ¿cuál es Agradecido el a la tiempo? Fonda Yoli y a ¿Cómo Saldaña. no? ¿Cuál es el tiempo máximo de privación de libertad y por qué, licenciado? Ok, el tiempo de privación no puede pasar de 24 horas. Debe ser 24 horas si lo tiene el fiscal para dentro de las 48 horas ponerlos a órdenes del juez de cumplimiento. Es importante que los ciudadanos tengamos claro de que desde el momento en que pasan las 24 horas y es llevado al control del juez de garantía, ya hay violaciones al debido proceso y puede declararse ilegal la aprehensión del ciudadano. Se puede continuar con la audiencia, pero ya el acto es ilegal. Oiga, ¿por qué los jueces, dice por aquí otra pregunta, licenciado, ¿por qué los jueces interpretan, déjeme leerla bien por aquí, de otra forma en algunos casos, ¿por qué le dan interpretación de otra forma, licenciado? Pues vamos a analizar y hacer un poco de docencia. Los jueces reciben de percepción de sus sentidos, tanto auditivos como visuales, la presentación de la alegación, tanto del Ministerio Público como de la defensa, y con ello las evidencias circunstanciales. Por ello es importante que la defensa técnica maneje precisamente lo que es la dogmática jurídica, la hermenéutica jurídica, y maneje también la oratoria para poder llevar al juez al teatro de los acontecimientos a través de 7 puntos científicos de Hans Krogh, preguntando qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué alega en beneficio de su representado. Los jueces para fallar se fundamentan en tres principios: lógica, certeza y verdad. Se entiende por lógica la intuición de algo. Se entiende lógica, certeza, se entiende la comprobación de ese algo y verdad es cuando se hace resolución. Entonces, hablamos de lógica, intuición común, certeza, comprobación y verdad es cuando ya se hace una resolución. Y Oiga, precisamente la demostración de esa realidad es la defensa y el Ministerio Público quien le muestra al juez. oiga, por aquí hay otra pregunta. Dice, una vez aprehendido un ciudadano por un fiscal, ¿en qué tiempo debe ser acusado o llevado ante el juez, el licenciado? Bueno, estamos teniendo ya, licenciado, ¿escuchó la pregunta? No, no la escuché, hágame la pregunta. Una vez aprehendido un ciudadano por un fiscal, ¿en qué tiempo debe ser acusado o llevado ante un juez? Para hacer nuevamente referencia, expliqué que era dentro de las 48 horas. Dentro de las 48 horas, desde que se da la aprehensión, se cuentan las 48, las 48 horas deben ser dentro de esas 48 horas, el fiscal tiene la obligación de presentarlo ante un juez de garantía. ¿Por Okay, qué? ajá, dígame. ¿Por qué? Porque precisamente si el fiscal lo tiene aprehendido las 24 horas, dentro de las 24, tiene 24 horas más precisamente para eso, para cumplir las 48 horas donde el ciudadano no puede estar privado de su libertad. Oiga, por aquí hay otro mensaje, dice Yailin Jiménez, el licenciado Benito Mojica es uno de los abogados más competentes que tiene Panamá, a mí me contan porque he visto su actuación en los tribunales, dice Yailin Jiménez, se une también Cedeño Xiomara 57. Licenciado, otra pregunta, ¿cuáles son las audiencias que se hacen en el sistema penal acusatorio una vez un ciudadano sea aprehendido como consecuencia de haber cometido un delito? Muy importante, saludos a Yailin también, gracias por sus palabras motivadoras. Bien, las audiencias son primero, después que se haya realizado la aprehensión, la comunicación de la imputación, el tiempo de investigación y las medidas cautelares, se cumple el tiempo de investigación de 6 meses,
o 4 meses, según se haya dispuesto, entonces se hace lo que se llama la formulación de la acusación. ¿Qué es la formulación de la acusación? Es el escrito de acusación directa que presenta el fiscal al juez de garantía para que se debata en esa audiencia precisamente los cargos que se imputan al ciudadano que ha sido haciendo, no, sin hacer circunloquio, imputado de los cargos de juricidad. Eso se hace en fundamento al artículo 340 que el fiscal debe cumplir. Entonces, posteriormente se eleva a juicio oral. Ya en el juicio oral es atendido por 3 magistrados quienes van a decidir la suerte del que en ese momento, hasta antes de llegar ante los jueces de oralidad, era imputado y pasa a ser acusado, y son ellos los que deciden. Posteriormente a la decisión de los magistrados del juicio de oralidad, prospera entonces lo que anteriormente era una apelación, ahora es anulación. Con la anulación se cumple la segunda etapa si el ciudadano no está conforme con la sentencia. Entonces ya no era como anteriormente, ya vamos a una cosa más profunda donde el ciudadano entraría a una situación de si se anuló la solicitó anulación o solicitó casación. Son dos situaciones meramente diferentes que se van a encaminar como acto de las audiencias. Oiga, Cada salud. acto que el juez, cada acto, Dale. perdón, cada acto requiere la participación del juez de garantía desde el inicio de la investigación. ¿Por qué? Porque es el que va a validar las actuaciones del fiscal dentro de esa investigación. Saluda a Elizabeth 26 Samaniego. Oiga, Juan Diego 371 le hace otra pregunta, licenciado. ¿Hasta qué punto los jueces de paz pueden aprehender a una persona? Ok, en primer lugar, los jueces de paz no aprenden. Los jueces de paz pueden ser llevados, ¿verdad? Le puede llevar los ciudadanos precisamente por medio de los agentes auxiliares de la autoridad para atender situaciones que corresponden a dentro de lo que eran lo que son las faltas policivas. Porque recuerde que el juez de paz, que fue creado por la ley 16 del 17 de junio del 2016, vino a suplir, a suplir o vino a ser la figura que se ubicó de lo que anteriormente eran los corregidores y jueces nocturnos que fueron creados por la ley 112 del 30 de diciembre de 1974. De igual, un juez de paz no puede retener a una persona más de 24 horas. ¿Por qué? Porque esto es violación flagrante de los derechos y garantías constitucionales. Licenciado, ¿qué consejos da usted como especialista a los ciudadanos una vez sean llevados por cualquier acusación al sistema penal acusatorio y también dónde se le puede localizar, licenciado, a usted una vez las personas que se están conectando nos están mandando todas estas informaciones en relación a cómo localizarlo a usted también, licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio? Bueno, ante todo, gracias nuevamente por la oportunidad de hacer docencia y esto me permite decirle a todo ciudadano. Si usted es llevado al sistema penal acusatorio, primero tiene que llegar a una fiscalía, ¿verdad? Usted sale de un sistema penitenciario transitorio, es llevado a la fiscalía para hacerle precisamente la conexión con la defensa pública que usted puede ejercer. Todo ciudadano tiene derecho a una defensa pública, pero también tiene derecho a una defensa privada. Lo importante de esto es que si el ciudadano conoce que no ha cometido el delito o considera que las evidencias o las circunstancias no son suficientes, no le recomiendo que tome un defensor público para aceptar un acuerdo de pena. ¿Por qué razón? Porque el sistema penal acusatorio, su línea primera es esa, hacer acuerdo de pena, pero sobre aquellos que definitivamente ya fueron tomados infraganti y delito, no hay otra manera de excusar el acto que cometieron. Yo aquí no estoy instando a la impunidad, estoy señalándole a los ciudadanos que si ellos tienen la manera de pelear también con su defensa pública y decirle, nosotros vamos a ir a la formulación perdón, la legalización de la aprehensión. Vamos a la formulación de la comunicación de la imputación, discutamos las medidas cautelares, defensa pública. Yo necesito que usted me diga qué yo requiero
para que ser objeto de una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Lo que yo le hablo claro a la ciudadanía es que no acepten inmediatamente un acuerdo de pena, porque una vez que aceptan un acuerdo de pena ya no pueden interponer ningún otro recurso. Y hay colegas que le dicen, lamentablemente, en defensa privada a los clientes, no sé, en defensa pública, pero lo he percibido de defensa privada, que dicen que después que te condenan, yo veo cómo te busco un arresto, un cumplimiento de pena domiciliario, y que estamos mejor porque nos quitamos al fiscal de encima. A mí me da mucha pena ajena, porque tenemos que ser profesionales y ser claros con el cliente y decirle, usted aceptó un acuerdo de pena, pues usted va a cumplir la pena. Y ojo, si la pena es de 5 años de prisión y no tiene antecedentes penales, pudiese participar en lo que se llama una resocialización a través de un trabajo comunitario. Sin embargo, no tiene que tener, como dije, antecedentes penales, pero 5 años de prisión. No, 5 años son 60 meses, no 61 meses. Y hay personas que dicen, no, mi familiar ya cumplió un mes y le tiraron 60 meses, le tiraron 61 meses, pero es que fue 61, no 60. Tiene que ser la pena mínima de 60 meses de prisión para optar por aquello. Entonces, llegar a un acuerdo de forma inmediata, flaco favor se hace a la persona. Ah, le hacen un favor a la justicia porque se ajustan todos los principios de economía procesal, sí, pero la justicia sigue caminando y usted sigue guardado allá adentro sin esperanza de nada. Licenciado, con usted hablaba de licenciado, usted hablaba de 48 horas el término cuando lo citaban pues al sistema que lo manejaba un fiscal, lo llegaba pues 48 horas a la detención. Sin embargo, nos dice Juan Diego de que en la práctica algunos fiscales no aplican este término de 48 horas en el auto de audiencia, dicen que ellos la pidieron antes de ese término y que es el oficial judicial el que le da la hora a ellos, licenciado. Paso a explicarle para hacerle docencia a Juan Diego. Uno, la defensa técnica tiene que estar pendiente desde el momento que toma una carpetilla y verificar precisamente la hora que él fue aprendido, lo que dice el formato que tiene que ver con los derechos del ciudadano, ¿verdad? En el cual, en los derechos del ciudadano, ahí se le pone en conocimiento que él tuvo derecho a hacer una llamada, a qué hora se le dio esta oportunidad, a qué hora fue aprendido. Partiendo de allí, empieza a correr ese plazo que se requiere precisamente para que el fiscal cumpla con el principio de las 24 horas que está a órdenes de él y las 48 para ser llevado a un juez de garantía. Pero es la defensa pública la que, si es una defensa, pues que es propuesta por el Estado, o la defensa privada, quienes tienen el deber y tienen la obligación, ante todo, de velar porque se cumpla con este dispositivo legal. Es más, haciendo docencia, hay casos, por ejemplo, que el privado de libertad por hechos distintos es lesionado y necesita ser recluido a un hospital o a un nosocomio. Resulta ser que el fiscal, si el ciudadano fue aprehendido por la Policía Nacional y el fiscal tiene en ese momento la aprehensión que se la entrega a la Policía Nacional, el fiscal tiene que desaprender para pedirle a un juez de garantía que le conceda una medida de seguridad. ¿Esto qué es? Que el ciudadano va a estar en el hospital Santo Tomás, en el hospital público, en el centro de salud, donde sea, bajo la custodia de la policía, sin que le afecte las 24 horas porque lo ha desaprendido. Luego de esto, el fiscal tiene que agendar una audiencia inmediata ante el juez de garantía para formularle el control de la aprehensión. Si el fiscal no hace esto, el fiscal ha infringido los derechos del ciudadano y se le puede declarar ilegal la detención. Entonces, es la defensa técnica quien tiene que estar, decía mi bella madre, ojo al Cristo y pendiente de estos elementos para poder hacer una defensa exhaustiva. El abogado debe ser un profesional a la altura, amar lo que hace y encima pues recibe una retribución de aquello. Perfecto, pero cuidando
esa carpetilla, esos derechos del ciudadano y convirtiéndose en un león. Yo siempre trato y cito mi frase de que un buen procurador judicial es aquel que actúa con altura en la defensa, analizando el hecho que se imputa al encartado y buscando las soluciones que la doctrina y las máximas experiencias le ofrecen de la mano del derecho para favorecer a su defendido. Un buen procurador judicial es aquel que se convierte en actor de su propio escenario y al igual que una cobra, olfatea con su lengua en el aire. Licenciado, dice Alejo Obando, o Alejo Bando 971, dice, buenas noches, tengo un conocido el cual fue llevado a la audiencia de imputación 4 días después de la aprehensión y aún está detenido bajo investigación. Ok, en primer lugar, desconozco carpetilla, pero le digo a Obando que se ponga en contacto con su defensa, ya sea esta una defensa pública o una defensa privada. Las normas son claras. El Código Procesal Penal determina que son 48 horas una vez aprehendido que tiene el fiscal para ponerlo a órdenes del juez de cumplimiento. En el evento de que esto no se haya dado, lógicamente hay lo que se conoce como una aprehensión ilegal y esto debió ser declarada inmediatamente por el juez de garantía. En el evento que esto no haya sido sanado por el juez de garantía, la defensa pues tendrá que acudir ante un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del juez de garantía a fin, ¿verdad? Este amparo se mete ante el primer tribunal superior de justicia que pueda entonces entrar a analizar si se violó o no el debido proceso y de esta manera, ¿verdad? Obligar al juez de garantía a retrotraer el expediente hasta el estado donde se le debe hacer la aprehensión con el cumplimiento de las formalidades legales al ciudadano. Dice Yailin Jiménez, licenciado, ¿las notificaciones de sentencia son personales o la secretaria puede darlo por notificado? Bien, muy buena la pregunta de Yailin. La pregunta es muy positiva por dos razones. Hablamos del sistema penal inquisitivo y del sistema penal acusatorio. En el sistema penal inquisitivo, la secretaria judicial tiene la obligación, ¿verdad?, de notificar personalmente al imputado o al ciudadano que es llevado ante ese despacho como consecuencia de una decisión judicial. Muchas veces esta secretaria judicial hacen informes que lesionan derechos y dan por hecho que han notificado al ciudadano y esto es violatorio de garantías constitucionales para la cual la defensa pues va a acudir a recursos legales. Pero interesante la pregunta porque en el sistema penal inquisitivo ese refrendo de esa notificación personal que obliga a la secretaria a hacerlo se hace en el mismo despacho firmando también la secretaria y dejando después de esa notificación un informe secretarial que da fe de esa actuación. En el sistema penal acusatorio, todas las notificaciones dadas a todos las partes, llámense abogados, involucrados en los hechos, se hace de manera, ¿cómo le explico? Vía telefónica y vía correo. Es decir, se llama a los ciudadanos, se hace un informe y asimismo se le envía al correo. Estas notificaciones también se hacen en el acto de audiencia para todas las partes. Oiga, se conectó también Ibete.0, Jesús Alvarado y también está por ahí Zambrano Guadalupe, oficial Vladimir y también García Teófila. Licenciado, ya para finalizar dentro de este tema, entonces, ¿qué balance podemos hacer de lo que ha sido hasta la fecha el sistema penal acusatorio? No recuerdo exactamente cuántos años tiene de haberse instalado, pero usted no los va a decir, y el balance general, positivo, negativo, licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Bien, en primer lugar, el sistema penal acusatorio, pues, primero entró en las provincias del interior, entró en Los Santos, abrazando Veragua, Coclé, y antes del 2016. El sistema penal acusatorio entró a regir en todo el país, que es lo importante de conocer, a partir del
de septiembre del 2016 a las 12:01 en punto de la noche. Allí entró el sistema penal acusatorio a todo nuestro querido Panamá, a toda la República de Panamá. Y importante es conocer, para hacer docencia a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación. Si su pariente tiene un hecho que pendiente de algún recurso que se tramitó antes del 2016, debe ser tratado con el sistema mixto inquisitivo. Si el hecho ocurrió después del 1 de septiembre del 2016 a las 12:02 de la noche, 12:01 de la noche, es el sistema penal acusatorio. Esto es importante para que conozcan dónde van a ser llevados los diferentes recursos, al sistema penal inquisitivo o al sistema penal acusatorio. Se conoce como sistema mixto inquisitivo porque contiene, ¿verdad?, de antemano, normas del derecho penal acusatorio y normas del sistema normal judicial que nos regía. Y el sistema penal acusatorio es plenamente directo, con todas las garantías también que ofrece, pero en su amplitud con lo que establece el Código Procesal Penal. ¿Positivo o negativo? ¿Cómo ha sido hasta el momento? ¿Cómo lo puede evaluar usted, licenciado? La situación del sistema penal acusatorio hasta el momento tiene sus altas y sus bajas, pero yo quiero darle la oportunidad que positivo, porque tenemos que adaptarnos al sistema. Mire, lo que ha ocurrido aquí es que en realidad, pues, el sistema penal acusatorio entró casi de último a Panamá. ¿Quiénes llevaban ventaja sobre eso? Los jueces, los fiscales, los defensores públicos. Entonces, los abogados litigantes entramos a conocer a través de invitaciones, de seminarios y con la experiencia que hemos vivido. Entonces, el sistema penal acusatorio para la mayoría de los ciudadanos, algunos opinan que no funciona porque dice que el ciudadano que delinque está en la calle. Y el que está condenado dice que no funciona porque precisamente le violaron sus derechos. Todo depende de la forma como se mire objetivamente el sistema penal acusatorio y de la manera en que este se dio con las circunstancias de modo y tiempo lugar en las actuaciones de cada uno de los ciudadanos. Pero el resultado se puede ver en las estadísticas, si los acuerdos de pena han funcionado, si las condenas han funcionado, si han quedado ciudadanos mal librados con las garantías constitucionales y las estadísticas de si la delincuencia ha crecido, qué ventaja ha obtenido el ciudadano común. Lo cierto es que entre mayor docencia se haga del sistema penal acusatorio, mejor podemos conocer los ciudadanos. Podemos entender los ciudadanos también de antemano. Uno, que con el sistema penal acusatorio, ojo ciudadano, el juez de garantía ni el Tribunal Superior de Apelaciones, los magistrados, no van a ver nunca expediente. Ellos van a referir de lo que le informe el fiscal y demostrar una prueba. El juez de garantía va a decirlo, o el tribunal de apelaciones compuesto por jueces de oralidad van a decirle al fiscal que lea la pieza. Si ellos quieren que se le muestre, ellos le piden al fiscal, ellos la muestran, se la muestran, pero no la toca. Asimismo con la defensa. Con el sistema penal acusatorio, la defensa debe llevar las pruebas, porque aunque el fiscal conozca de las pruebas que tiene la defensa, jamás va a hacer a optar por ese principio de objetividad, porque no nos vamos a llamar a engaño. Muchas veces los fiscales toman en su buena fe a las defensas públicas y ellos piensan que perseguir el delito es precisamente caer en los mismos errores de anterioridad o con anterioridad. Y entonces desconocen cuando ellos deben investigar en lo favorable y en no desfavorable. Licenciado, en 30 segundos, ese mensaje final a los seguidores de la cuenta Panamá Info 507, a todo el país y el compromiso de todas las semanas dar docencia jurídica en este espacio. Perfecto. Antes que todo, pues puedo ser localizado en el correo benitomujica@gmail.com y a los teléfonos 261-6004 y de igual 6981-976621-1175. Por lo general, lo que tengo que añadir aquí en estos momentos
Es sencillo. Nosotros tenemos que entender que la docencia, que nosotros mismos nos hagamos como ciudadanos aprendiendo cuáles son nuestras garantías. Cómprense una constitución nacional y aprenda cuáles son los derechos y deberes como ciudadanos. Si son llevados ante la justicia, el sistema penal acusatorio, y un defensor público le dice a usted que lo más factible es que usted se haga confeso y arrepentido y que haga un acuerdo de pena, y usted sabe que no cometió el delito, o usted sabe que esas pruebas circunstanciales no lo llevan a llegar a ese acuerdo, pues no lo haga y simplemente contrate un abogado particular o pida un abogado o una defensa pública totalmente diferente, ¿verdad? Y con esto usted puede de antemano buscar una orientación más adecuada. Otras cosas, muchas veces, pues los ciudadanos, al ser llevados al sistema penal acusatorio, se sienten cohibidos que porque le presentan las cantidades de circunstancias evidentes. La detención nacional y se las vuelvan a negar las veces que sea, son inocentes y al ser llevados ante un tribunal de oralidad, tienen la forma de defenderse a través de su defensa pública o su defensa privada con una muy buena alegación, con los manejos primero del conocimiento del sistema penal acusatorio y con la oratoria y el convencimiento que tenga este abogado de llevar al juez al teatro de los acontecimientos. Y que recuerden siempre, son inocentes, porque la única forma de ser vencido es que exista una sentencia debidamente ejecutoriada en firme que no quepa otro recurso. Los recursos de ustedes van desde la primera audiencia hasta entrar a anulación. Tienen el recurso de revisión o casación ante el sistema penal acusatorio. Con el sistema mixto inquisitivo, ustedes tienen el recurso de la primera audiencia, tienen el recurso de apelación, tienen el recurso de casación y el recurso de revisión. Es totalmente diferente al sistema penal acusatorio. Lo importante de esto es que los ciudadanos entendamos que de la manera que nosotros pongamos en práctica la docencia que tengamos que hacer con relación a nuestros derechos, a nuestros principios y aprender de antemano que si no hemos cometido una falta o un delito, no tenemos por qué aceptarlo. Bueno, le agradecemos al licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Más saludos ahí. Rodolfo Lee le mandó saludos, dice excelente, está más claro no puede estar. También le mandó saludos Pablito 209, la Liga de las Garzas se conoció. Rodolfo Lee y Anjuri, para ver, aquí dice Anjuri Castro Mojica, excelente docencia. Licenciado, agradecemos, hay un compromiso toda la semana de darle docencia. La próxima semana vamos a tener nuevamente otro tema y a los seguidores, pues agradecido una vez más por estar aquí en este espacio, licenciado. 2 segundos para que se despida de los seguidores. Bueno, a todos los seguidores, pues el otro miércoles no se lo pierdan, vamos a tratar de docencia, el tema acá el distinguido periodista Alcides Quintero Batista, nos pueda poner para ilustrar a los ciudadanos y a los estudiantes de derecho de igual manera, para que puedan de la mano tener una herramienta de cómo enfrentar la justicia en nuestro país. Bendiciones Panamá, tengan todos muy buenas noches. Gracias a todos aquellos que enviaron saludos, gracias a todos aquellos que se conectaron, gracias a todos aquellos por esas palabras motivadoras que hacen que pueda uno sentirse satisfecho que está haciendo patria con esta docencia. Bendiciones Panamá y sobre todo recuerden a guardar las medidas de seguridad, a cuidarse para que el bloque 3 pueda abrir y podamos nosotros seguir echando esta economía adelante porque Panamá es una tierra muy hermosa, escogida por Dios, quien duerme en este país. Agradecemos al licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio, lo despedimos y nosotros solamente nos queda pues solamente nos queda agradecerle a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta noche. La próxima semana tendremos nuevamente docencia jurídica con el licenciado Benito Alexis Mojica Aparicio. Como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista. Que tenga buena noche, será hasta la próxima.